Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un episodio más de The Last of Us. Bueno, atención porque ahora, bueno, está un poco difícil la cosa, ¿no? Lo dejamos en un punto un poco difícil, la verdad, en un enfrentamiento contra bastantes infectados y chasqueadores, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo empieza esto, chicos. Estábamos además en una zona rodeada de esporas, si no me equivoco. Y ahí cortamos, ¿no? A ver, sí, míralo, sí. Bueno, pues, allá vamos. Vamos a ver cómo escapamos de aquí. Mira todos los que hay, tío. Hostia puta. Vale, pues venga. A ver. Encima, es que son todos chasqueadores, ¿eh? Son todos, tío. Vamos a ver. Y no tenemos dagas, claro. No, ni una puta daga, tío. Bueno, pues no sé si... Si vamos con un poco de sigilo, un poco de precaución, quizás igual no nos ven. Pero va a estar chunga la cosa, va a estar muy chunga, tío. A ver, que no me fío. Mira, aquí hay uno. Ahí tenemos a otro. Y los que le siguen a estos, joder. Bueno, pues venga, vamos allá. A ver. Uy, qué chungo, tío. ¿Cómo paso por delante de este, tío? Hostia. Cuidado. Ni le roces, tío. Es que no quiero abrir fuego porque... Como disparemos, a uno sí matamos, pero es que... estos se multiplican. No sé si hay 5 o 6 más de estos aquí metidos. Los hijos de puta, tío. Contemos, mira. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 putos chasqueadores, tío, aquí en medio. Ojo al dato. Ah, mira. Con esto sí podemos. Sí, con esto sí. Esto que no hace ruido. Mira, qué bien, tío. Mira, qué bien. Vale. Perfecto, chicos. Con esto sí podemos hacerle un poco de frente. Vamos a ver. Anda, pero este no... Este no es un chasqueador, ¿verdad? Este es un gordo. Míralo, tío, un hinchado. Vale. A ver, vamos a pasar al plan B. Nos quedan 3 flechas. Pues mirad, vamos a probar una cosa. Vamos a matar a estos 3 chasqueadores. Si no fallamos en una puta flecha. La cabeza, ahí está, vale. Venga, perfecto. Este por aquí, este que viene por acá también. Vamos Joel. Mierda. Ahora. Vale. ¡No! ¡Guare, tío! ¡Hijo de puta! Joder, lo tiramos ahí hecho, tío. Bueno, calma. Vamos a ver. Vale, calma. Vamos a ver, podemos hacerlo, chicos, venga. Vale, joder. Quieto, ni te muevas. Mierda. Vamos a ver. Ay, Dios mío, vamos a ver. Hijos de puta, tío, es que... Antes nos ha salido bastante bien la jugada, pero ahora... Joder. Mira, por aquí viene este. Ven aquí.
¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! Vale, ahí está el hinchado. Aquí está este. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, gordo! ¡Puto gordo, tío! Nos queda este solo ahora, chicos. Nos queda este. Joder. Vale, vale, vale. Nos queda este, venga. Con este sí podemos. Vamos a ver, vamos a tirarle un cóctel. Ven aquí, capullo. Toma. Muerto. Muerto, tío. Hala, descansa en paz, amigo. Mira, nos deja algo, un colgante, tío. Hostia. Un colgante. Vale. Bueno, zona limpia, ¿no? Parece, aparentemente. No hay... No creo que haya nadie más por aquí. Uf, está difícil, ¿eh? Está difícil. No ha sido tampoco... excesivamente muy complicado, pero... Bueno, teniendo en cuenta que aquí... hay cinco chasqueadores y un gordo de estos. Un hinchado, si no me equivoco, pues... Joder. Eso ya se complica, ¿no? Pero bueno. Con un poco de munición, un poco de flechas... Quizás con dagas, si tenéis dagas, pues podéis por detrás meterles ahí un cuchillo por el cuello, pues eso también vale, pero... En fin. Pues sigamos. Perfecto. Por aquí. A ver, venga, empuja yo. Vamos ahí, venga, dale. Venga. Vamos ahí. Vale. Entonces, si me estoy fijando bien, creo que no hace falta ni matar a nadie, a ningún chasqueador ni nada. Simplemente con ir un poco despacio y salir justo a tiempo por aquí, pues os ahorráis un poco de munición, pero bueno. A ver. Puerta abierta, vale. A ver, aire libre. Fuera máscara, Joel. A ver. ¿Qué tenemos? Más partes. Suministros. Un cajón. Vacío. Esto, esta habitación está un poco desordenada, ¿no? Aquí hace falta urgentemente una limpieza, tío. Hostia puta. Joder. Vale, más cajones, a ver. Mira, pastillas, hostia, el que estaba aquí, el dueño de esta habitación es un pastillero, tío. Es un puto pastillero, con pastillas en un cajón, hostia. Pues ahora el pastillero va a ser Joel. Muy bien. ¿Esto qué es? Recorte de periódico. A ver. Recortes, vamos a ver qué pone aquí. El ejército de Estados Unidos abandona las tareas de búsqueda. Con el último informe de la OMS, que estima que un 60% de la población mundial está muerta o infectada por la pandemia del ICC, el ejército de Estados Unidos ha anunciado un comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda. La región, a menos de 15 kilómetros de las zonas de cuarentena, seguirán siendo patrulladas ante posibles intentos de entrada. ¿Vale? No parece que diga nada importante, ¿no? A ver, sí, un comunicado, pero nada importante, bueno. A ver. Por aquí hemos venido. Vale. Pues supongo que no quedará otra que llegar al final. Por aquí. ¡Ey! Más infectados, estoy bien. Eli, lo que te has perdido, tía. Casi me comí un puto gordo, ¿sabes? La puerta, ahí, ah, mira, ahí está, hola. Aquí está nuestro amigo Jacinto también, tío. Jacinto, ¿qué pasa? ¿Cómo se porta Eli? ¿Se porta bien?
Vale, ¿cómo abro yo esta mierda, tío? Ah, tirando de esto, supongo, ¿no? ¡Ábrenos la puerta! Sí, eso intento, espérate. Ah, con esto, quizás. A ver. Vale, ¿qué coño hago yo con esto, tío? Ah, vale, hay que engancharlo ahí, perfecto. Vale. Hala, de corriente. ¿Y ahora qué? De acuerdo, probemos la verja. Venga, Eli, pulsa. Épale. Venga, échate para atrás. ¿Esos chasqueadores? ¿Crees que fueron luciérnagas? Bueno, a ver. Estamos un poco cerca del edificio que tenemos que encontrar. ¿Cerca del laboratorio? Que era el... los usaba como defensa. El laboratorio, precisamente, que está hablando Eli, que era un edificio con forma de espejo. Un espejo gigante. Que era el sitio... ¡Salta, Jacinto, venga! Ahí. Era este, creo que era este. A ver, sí, era este de aquí. El que está enfrente. Vamos a ver. No hay guardias, no hay nada. Sí, un poco sospechoso esto, ¿eh? Encontrar a alguien. A ver. Es que esta zona es muy amplia, tío. Mira, por aquí seguro que hay algo. Aquí, en estas casetas. Mira, por aquí he visto algo. Baja, Joel. Jacinto, espera. Mira, partes. Y a ver, poco más, ¿no? Sí. Bueno. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué? Pues... A ver. Tuve a Sara siendo muy joven. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. Demasiado. Eli, no preguntes. Joel, si no quiere hablar, déjale. Sus motivos tendrá. Más partes, mira, un colgante de luciérnaga, otro más. El segundo que encontramos. Esperemos. Muy bien. A ver. Sí, tiene toda la pinta que es por aquí enfrente. Tenemos que saltar con el caballo. Nuestro querido Jacinto, por aquí encima, para llegar... Sí, sí, es ahí. Ese edificio, chicos, es el indicado. Así que, venga, a por el caballo. ¿Dónde está? Jacinto, Eli, ¿dónde te ha llevado el caballo? ¿Dónde está, tío? Ah, ahí está. Ah, vale, vale. Venga, atrás. Echa para atrás. Venga, vamos. A la de una, dos y tres. Épale, ahí está. Venga. ¿Y qué tal por allí? A ver. Sí, eso parece una entrada. Sí, una entrada. En vez de entrar por la puerta, entramos por la ventana, tío. Ojo al dato. Hostia puta, qué curioso, ¿eh? A ver. Esta puerta, esta verja, a ver. ¿Se podrá abrir? No. Mierda, tío. Está oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Y si pasamos por encima? ¿Por encima? ¿Pero qué coño? Eli. ¿Quién te crees que es Joel? Está viejo. De un salto ya se muere el pobre. Vale, mira, me suena que este contenedor se podía mover. Sí, para lo que es pasar por encima, ¿no? Que es precisamente lo que, si no me equivoco, hay que hacer ahora. Así que, a ver, mueve esto para allá. Ahí.
A ver. Vale, 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 vale. ¡Épale! ¡Abierto! Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. ¿Has visto, Eli? Hay que darle un poco al coco, tía. Hay que darle un poco al... al coco, para pensar. A ver, ahora nos queda... saber cómo cojones llegar allá arriba, tío. Ah, ya sé cómo, vale, ya sé cómo. Espera, 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 espera. A ver. Baja, bonito. Empujamos el contenedor, lo dejamos aquí al lado del camión. Y por el contenedor y el camión, subimos. A ver, joder. Puto caballo, tío, quita el medio. ¡So, bicho, muévete! Por aquí. Épale, vale. A ver. Vamos, Sally, ¿crees que podrás subir? Venga, lo tienes. Muy bien. Bueno, despedir a nuestro querido Jacinto, porque ya aquí evidentemente no sé cómo coño va a subir, ¿no? Ya no se puede hacer nada con el caballo. Con lo cual, entremos y dejémosle ahí. Tío, pórtate bien, ¿eh? Ahora vuelvo por ti. Ahora vuelvo. Si veo que no me meto en líos, te traigo un poco de comida. Y agua. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Vale, estamos dentro. Perfecto, chicos. Veamos qué hay, eso digo yo. Tío, ¿cómo dio el puto calor, eh? ¿Cómo se nota que estamos en verano, tío? Está la Play echando humo, tío. No sé si escucháis el ruido de fondo, que es como un secador, que ya lo comenté en un vídeo anterior, si no me equivoco, pero es que ahora la Play pues suena muchísimo, chicos. Si escucháis eso, pues, como un secador. Vale. Es como... sí, es como... es parecido, ¿no? Un secador. El puto ventilador, tío, de esta Play. Pero bueno, si escucháis algo ahí de raro, pues es esto. En fin. Mejoras. Vamos a ver. ¿Qué podemos aquí mejorar? Podemos mejorar... a ver... la escopeta. No, el lanzallamas. Venga. Vale. El arco está al tope de la velocidad de recarga. La escopeta no, nos queda la cadencia, el retroceso y el alcance. El retroceso, venga. Épale. Un poco más. Sí, podemos la pistola o el revólver. El revólver, venga. Eso es. A ver. Tenemos pastillas también para mejorar las características de nuestro amigo Joel. Pues vamos a mejorarle... la curación. Que se cure más rápido. Eso es. Bien. Por aquí. Eli, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ya estás a tu bola, tío. Estás a tu puta bola, ¿eh? No puede ser. ¿Dónde está? A ver, niña. No toques nada, Eli, por favor. A ver, mira, más cajones. Aquí me parece que vamos a encontrar bastantes suministros, ¿no? Pastillas, tijeras y demás. Porque hay un montón de cosas para investigar, tío. Hostia puta. Esperemos si no encontramos otro colgante más. En una zona que esté así, no muy vista. Como la de antes. Vale, esto está claro que es un aula. Perfecto. Un aula, una... una jefatura, ¿no? Aquí, donde se reúnen aquí los más grandes. Bueno. Sigamos. Otra puerta. A ver. Abierta. ¿Hola? ¿Luciérnagas? Ha venido la cura para la humanidad. ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando.
Eso digo yo, no te pongas aquí a gritar, porque... Igual hay soldados que nos están esperando, que es lo más factible, ¿no? No sé qué pensáis. Esto está muy... muy desierto, tío, pero aquí a la mínima... algo seguro que sale, ya veréis. A ver. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Hostia, tío, míralo, míralo, hostia, ¿qué ha sido eso? No todos. No te alejes. Ahora sí, por Dios, Eli, no te vayas de mi lado, tía. Como te tenga que buscar, en serio. Te voy a poner una cuerda a mi lado. Una correa. A ver, ¿por aquí se puede bajar? No. Vamos a ver. Es lógico que aquí haya medicinas y chismes médicos, porque esto se supone que es su laboratorio. Querido Joel, querida Ellie, pero bueno. A ver, ¿y ahora para dónde? A ver. Por aquí. A ver, abre la puerta. No hay cuerpos. Bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido. Los cajones. Mira, munición del diablo. A ver, no sé si recargar las armas, porque me parece a mí que aquí va a venir ya un poco el... las peleas, ¿no? Soldados y demás. Pues convendría estar con las armas recargadas, tío. Venga. A ver. Aquí tenemos una nota. No, ¿esto qué es? Una grabadora. A ver. La escuchemos todos. Perdimos otros dos guardias en ataques infectados. Van a tener otra puta reunión sobre la seguridad del laboratorio. Todo nuestro equipo está aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. O si no, esta incompetencia me volverá loco. Vale, joder, parece un psicópata, tío. Esa voz parece un tío que ha salido del proyecto hombre, tío. Bueno, a ver. Resulta muy raro, ¿no? ¿Qué pensáis? Esto está muy solipante, tío. Esto a la mínima va a cambiar... Vamos, va a dar un giro esto importantísimo, tío. Es que... No sé, es que resulta muy raro, ¿no? En un sitio tan grande que no haya nadie. Ni siquiera ruido. Pues no sé, es un poco incómodo, ¿no? A la vez que... inquietante, tío. A ver, hostia, joder. Hala, yo que tú la abría más fuerte yo en la puerta, tío. Vale, a ver. De momento nada sospechoso, salvo por la ausencia de cosas que hay por aquí. A ver. Por aquí. ¡Joder! ¡Joel! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Claro! ¡Te pones aquí a abrir puertas como loco, tío! Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden. No. Eso es verdad. Los chasqueadores van a saco, tío. Al revés. El que se esconde son las víctimas. De los chasqueadores. O sea, sé nosotros. Para variar. A ver. ¿Esto qué es? Rayos X de hongos. ¿A qué cojones hemos venido aquí? A por esto, tío. A ver. A ver un puto hongo en una puta radiografía, tío. Venga ya. Rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente. Hostia, qué mal rollo, tío. Joder. Mira, ¿esto qué coño es? Hostia.
hostia, tío. Vaya, si hay alumnos, tío. Hay alumnos, tío, en forma de mono. Hostia. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, encontraremos algo. Vale, no sé si es más inquietante encontrar que gente o encontrar una puta radiografía de hongos en el cerebro de una puta persona o directamente ver monos aquí en medio, ¿no? No sé qué es más lógico, sinceramente. Pero en fin, a ver, hemos cogido algo. A ver. Esto, vamos a ver qué es. Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar. Bien, la gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad... ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Ay! ¡Mierda! No. Me ha mordido. Dios mío. Me han mordido, tío. Pues corta la voz, que si no... Me alegro de no haber visto a esos monos. No dice a dónde fueron. Mejor. Vale, sigamos mirando. Mejor que no lo digan, ¿dónde han ido? A ver, estos son jaulas de experimentos, supongo, ¿no? Aquí salen... Aquí supongo que habrán salido los monos. Bueno, a ver, qué más sorpresas nos encontramos. Otro cajoncito. ¿Qué tiene esto? Un trapo. Un bote de alcohol. Y... este no sé qué es, pero más suministro, vale. A ver... Partes. ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes sueño? ¿Te aburres? Pues ponte a mirar el paisaje. O mejor, ayúdame con esto. Vale, venga, empuja ahí, vamos ahí. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? Ya. Hostia, tío, nos han visto. Mierda. Nos han visto, tío. Joder. ¿Quién coño son esos tipos? Pues no sé, pero que se encargue este, el esqueleto este. Venga, buen hombre, despierta. Rejuvenécete. Rejuvenécete, esqueleto. Vamos, Eli, sal de ahí. Hostia, hostia, hora de actuar con mucha precaución, eso sí. Vale, a ver. Comienza el espectáculo, chicos, comienza el espectáculo. Supongo que habrá que salir de aquí, ¿no? Echando hostias. Ahí va. No. A Eli, a mí no. Uf. Gracias, niña. Hay otro. ¿Qué dices? ¿Quién va a morir? Toma, no te he dejado ni acabar la frase, capullo. Uf, Eli, gracias, Eso es trabajo en equipo, tía. Joder. Vale, a ver que ya nos están aquí esperando todos, tío. Hostia.
Mira, si no veo mal, a ver, al fondo hay una especie de bengala, ¿no? Mierda, mierda, mierda. Hostia puta, tío. ¡Caraculo! Hostia. Estos tienen puntería, Hostia puta. Asómate. Te pillé. ¿Qué cojones? ¿Qué cabrón? Mira dónde estaba. ¡Eli! ¡Botiquín! ¡Fabrica! ¡Corre! Hostia, tío. Hostia. Espera, 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 espera. Esconde, esconde, esconde. Cúbrete. Cúbrete. Me cago en todo, tío. Este cabrón, ¿dónde está? ¿Está? ¿Dónde está? Estaba aquí dentro, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! Tomar por culo, ¿dónde ibas? ¡Fuh! ¡Madre mía, tío! ¡Eli, agacha la cabeza! ¡Toma, capullo! Tomar por culo ya. Vale, vale, vale. Eli, ¿estás bien? Vamos, que te necesito entera, tío. Entera. Vale. A ver, no sé realmente ni por dónde se sale. Supongo que habrá que guiarse por el... la bengala esta. Bueno, a ver. Joel, ¿qué? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Botiquín! ¡Ah, botiquín! ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, niña? Gracias. ¿Dónde los buscas, Elia? Ahora en serio. Joder. Igual, no sé, olfatea por el suelo, ¿no? Y... es como un perro, tío. Olfatea y... y saca ahí de todo, tío. Joder, porque a veces encuentra no solamente botiquines, sino munición también. No sé, igual... tiene aquí dones de perro, tío. Vale, a ver, calma, calma. Mira, 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 por ahí vienen más, vienen tres. Mira, este está aquí esperando. Amigo, buen hombre. Uf, vaya hacha tiene, el Menda, sal. Vamos, 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 vamos. Te pillé. Tranquilo, no te voy a hacer nada. Venga, a dormir. Y me quedo con tu hacha. Tu hacha y la munición, mira, joder. Vale, a ver. Vamos a ver, ahí hay otro. Hostia, por aquí, eso. Ha sonado cerca, eso. Y tan cerca, mira dónde está, tío. No huyas, tío. Ven aquí. Ven aquí, pequeño, ven aquí. A ver, ¿a qué juegas? ¡Ah! ¡Toma! Por culo. Corre, 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 que hay otro. Eli, escóndete. ¡Ay, no te escondas, coño! Eli, ¿qué haces? No te escondas ahí. Con razón los enemigos no ven a Eli, ¿no? Porque Eli, joder, esconderse no sabe. La pobre. Está de pequeña al escondite. Perdía siempre, yo creo, ¿no? Porque... vaya forma de esconderse, tío. A ver, a ver, a ver, a ver este, a ver este. Ahí va, este más rápido. Toma. Vale, 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 venga. Vamos aquí dejando cadáveres por medio, venga. Eli, cuidado con la sangre, no te manches ahí, que luego eso sale muy mal. La sangre sale muy mal de la ropa. A ver. Nos queda este solamente, ¿verdad? Sí. Hola. Mira, estoy aquí, mira, mira, estoy aquí, mira, mira. Hola. Hola.
Ah, que te das la vuelta y todo. Eres listo, ¿eh? Hostia. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Joder. Un cojón, ese no es. Ese no es el que estaba aquí, ¿no? ¿O sí es? Ah, pues sí. Sí, es sí. Sí, es sí. Vale, vale, vale. Voy a por ti. Voy a por ti. Me voy a sacar las tripas. Ven aquí. Muere ahí, perra, que eres una perra. Mirad, decirle hola a este pobre hombre. Que ya no, bueno, ya es quien iba a escuchar el pobre, ya, ¿para qué? Ya un hola ahí sería absurdo. A ver, ahora no sé si realmente se sale por aquí o estamos yendo mal. Pero me da a mí que sí, ¿no? Por aquí no es. Estamos donde antes, a ver. Eli, deja aquí unas huellas o algo. Sáquete aquí unos cacahuetes y ponlos en el suelo para ver dónde. Si no nos perdemos por el camino. Bueno, será por aquí, supongo. Sí, sí, vale. Mira, ahí más bengalas. Genial. A ver. Nada por aquí, nada por allá. Por aquí. Lo sabía, tío. Es que... Eli. Sube, sube, Eli. Sube, sube, sube. Sube. Se me quiere morir, niña. Toma, a ver quién puede más. Que vengo del Bronx. Vengo del Bronx. Ven aquí, capullo. ¿Dónde está? Venga, aguanta eso. Toma. Venga. ¿Y por qué no sé meterte aquí dentro? Si no, te meto aquí dentro. En la caja esta de refrescos. Muy bien. No, quiero esto, el palo este. Vale, que está... Está casi entero, perfecto. Muy bien, a ver. Quieto, quieto, quieto. Mira, este está aquí, esperando. Sí, sí, escóndete. Te estoy viendo, tío. No sé cómo lo ves, pero... Yo sé que sí te veo. A ver. Capullo. Vale. ¿Dónde coño está el cadáver, tío? ¿Ha desaparecido? Ah, está aquí, vale, vale, está aquí. Estampado en la pared, vale, vale. A ver. ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! ¡Que me tiras, que me tiras! ¡Ey, ey, ey! ¡Que me tiras, que me tiras! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ey, what the fuck! ¿Esto es cosa del juego, tío? No, no, no me jodas, tío, esto... ¿Qué quieres que haga? ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Joder! Vale. Vas a tener que ayudarme a tirar. De acuerdo. ¡La puta, tío! ¿Qué cojones? Una, dos y tres. ¡Ah! Dios. ¿Ves? Está el puto caballo. Impresionante, tío. Esto supongo que es parte del juego, ¿no? Madre mía, tío. No veo a nadie. Joder. Vamos.
¿Cómo se supone que voy a salir de aquí, tío? Estoy medio muerto. Me ha atravesado un puto palo de metal, tío. ¿Qué tal? Bien, aquí, Ari, sin nada, estoy aquí, nada, como si no hubiese pasado nada, hija. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí. Madre de mi vida, tío. Súper impresionante, chicos. O sea, no tengo ahora mismo palabras, tío, para descifrar esto. Hostia puta, tío. Dios. Venga, vamos. Joder, vienen más, tío. Uf, Eli, madre mía, ya puedes... Espabila, Eli, madre mía, Joel está a punto de morir, tío. Joder, me da pena, tío. Ey, ey, joder. No, tío, no, 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 tío. Ahí, ahí, vamos, Eli. Uf. Mira, tío, es que es súper real, es que me cago en todo, tío. Es que me está doliendo hasta a mí. Uf. Venga, vamos. ¿Cómo acaba esto, tío? No me acuerdo cómo acababa esto. Me pasé este juego hace mucho tiempo, pero es que no... Es que esto no me suena, tío. No sé. Aquí no hay nadie. Pero vamos, es súper real, ¿eh? O sea, el mejor momento del juego, sin duda, chicos, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, de lo que va de juego. No sé si luego ya después de aquí vendrá algo mejor, pero vamos, mejor que esto. Ya voy. ¡Qué dramón, tío! Por las puertas dobles. Vale, 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 calma, calma, calma. Ven, apóyate en mí. No. ¿Puedes andar? Sí. Pues camina, joder. Eli, me acaba de traspasar un metal de 50 metros y me pides que andes. O sea, ya me gustaría verte a ti con un agujero así, de tal calibre, en el pecho, tía. O en la tripa. Joder, 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 joder. No llego, tío, no llego a tiempo, no llego a tiempo. Eli, prepara el testamento, que no llego. Prepara el puto testamento. No llego, si mira cómo estoy, coño. Por detrás. ¿Qué? ¿Eh? Eli. Tomar por culo, tío. La chica está armada. Oh, mierda. 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 Ya. ¡Uah! Joel. Mira, levántate. Pásame el brazo por el hombro. Vale, sigamos. Joder, es que esto es historia de película, en serio. Historia de película, tío. Por Dios, que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí. Vale, vale, pues que no puedo ni girar la cámara, tío. No puedo ni girar la puta cámara. Es que está que no ve el pobre Joel ya. Está en las últimas, tío. Yo me ocupo de la puerta. Dios mío, tío. ¡Vamos! Joder, qué secuencia, tío. ¡Eli! Ah, qué susto, tío. Vamos. Tú, trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? Pues no sé, va a intentarlo a ver si puede subir. Sí, ha podido, sí. Joder, tío. Madre mía, ¿eh? En mi vida he visto un juego como este, tío. En mi vida. Y creo que... Es que no sé, con el... Estamos a salvo. El accidente que hemos tenido ahí, no sé si realmente es provocado. ¿Joel? O es parte del juego. Yo creo que es parte del juego, ¿no? Joel. Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. Venga, Joel. Venga ya, tío, venga ya. Coño. Bueno,
Ah, es Ellie, tío. Hostia puta. Pero este cambio, tío, de escenario y de todo, joder. Solo lo asustarías. Uf. Vale, ahora es cuando se supone que no sabemos cómo... ¿Dónde has ido? Cómo Ellie, pues, ha escondido a Joel, porque realmente nos ha mostrado, ¿no? Se ha quedado inconsciente, perdón, en medio de la calle y no... Y no se sabe cómo ha podido... A ver... Mira qué paisaje, tío, mira qué paisaje. Joder, hostia. Vale, bueno, es que no sé ni qué decir ahora mismo. Es que me he quedado aquí un poco en blanco, chicos, con todo lo que ha pasado. Hostia, vamos a guardarlo primero. Y... Bueno, vamos a cortar aquí, ¿no? Llevamos ya 46 minutos, si no me equivoco. Es lo que marca el tiempo de grabación. Y bueno, joder. Impresionante, es que no puedo decir más. No puedo decir más que eso. Un 10 le doy a este momento del juego, sin duda, ¿no? Bueno. Pues no os perdáis el capítulo siguiente. Yo creo que ya... Pues todo lo que venga, vamos, va a estar muchísimo, muchísimo mejor que lo que hemos pasado antes, ¿no? Todos esos capítulos. Los 20, 23 capítulos, pues a partir de ahora van a estar muchísimo mejor que los que ya hemos pasado, ¿no? Pero en fin, me despido, chicos, hemos guardado, vale, me despido. Un saludo para todos, gracias a los que me seguís, comentar este capítulo, a ver qué os ha parecido. Y nada, hasta la próxima.